Es lo más inútil que he visto en mi vida. Pero también es lo más tierno. Ya, pues, don Fernando. Abra los ojitos para que vea todas las cosas lindas que le vino a mostrar el Iriti. Fernando, estamos en el Tajay. ¿Te acordás cuando veníamos a caminar juntos? Te gustaba tanto. Yo creo que es mejor que nos vamos. ¿No crees tú, hijo? El pájaro tiene razón. Volvamos a la casa. ¿O tú? ¿Viste? Por eso que no te quise decir nada. Tú me prometiste que me ibas a acompañar a ver Lady Marjorie. Por eso que te esperé a la salida al Barpea, pues, Tiare. Si para mí es muy importante que me acompañe. Bueno, si es tan importante para ti. Pero claro, ¿cómo no va a ser importante? Ya tengo todo listo. Ya, arriba. ¿Qué quieres pedir? Hijos. ¡Queremos hijos! Vamos a ser muy felices, ¿sí? Yo ya soy muy feliz, Baitea. ¡Soy el hombre más feliz del mundo! Por un momento, antes de desmayarme, si yo pensé que Fernando se iba a levantar, iba a caminar hacia el Tajay. ¿A usted le gustaría mucho que Fernando se recuperara? Sí. Sí, pero sería una complicación infinita en mi vida, doctor. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? En todo sentido, pues sí. Yo me volví a casar con otro hombre, tengo una vida hecha, mire, pues. Y por mucho cariño que yo le tenga a Fernando, las cosas nunca volverían a ser como fueron, pues. Claro, además nunca recibiría la herencia. No, nunca recibiría la herencia. Pero eso es lo que menos me importa, doctor. ¿Ah, sí? ¿Por qué me toma usted? No sé, como se ven las caras y no los corazones. Exactamente. Está mejor de su resfrío, parece, ¿eh? Sí, bastante mejor. Qué bueno. Y me alegro mucho que Fernando se haya recuperado un poco. Sí, pero no fue gracias a usted, porque usted nunca está cuando lo necesito. Por eso yo he decidido que el doctor Maturana sea el médico de Fernando. ¿Puede tomar cualquier decisión así como así sin consultarle previamente a Fernando? ¿Y qué le voy a consultar si vive inconsciente ese pobre hombre? Pero yo no estoy inconsciente. ¿Y usted qué tiene que ver en esto? Yo soy el médico cabecera, Fernando Borbontín. Ya no, pues. Además está el capitán Dumont, que es su representante legal. ¿Y usted me está tratando de decir que yo tengo que ir al yate a pedirle permiso al capitán Dumont para cambiar el médico de mi marido? Bueno, no sea ridículo, por favor. Perdón, pero ¿qué significa esta discusión? Es que, Lucero, resulta que esta señora que está sentada aquí
Me acaba de decir que yo no soy más el médico de cabecera Fernando Barbuntín, sino que el doctor Maturana. Sí, sí, sí. Pero, Josefa, ¿tú te volviste completamente loca? ¿Qué te parece, Luciano? Mira, el doctor Concha es una eminencia mundial, ¿no es cierto? Bueno, modestamente sí. El doctor Concha, además, es el que más sabe del mal de Sapporo, ¿no es cierto? No cabe la menor duda. Y por último, el doctor Concha es mi amigo y yo confío plenamente en él. Y no le vamos a entregar los últimos días del pirómano de tu ex marido a un médico inexperto recién egresado de la universidad. Mira, Luciano, antes de tomar una decisión, yo le voy a preguntar a Iriti y a Rafael lo que piensan. ¿Está claro? ¿Por qué la apagaste y estaba viendo el programa? Cotere, oreo y acoe. ¿Por qué no hablamos mejor de lo que pasó? No quiero hablar, estoy bien. Te conozco, Rafael Balbontín. Hoy día tu coro se levantó y quiso hablarte. Tú le puedes decir a todo el mundo que esa cuestión a ti no te importa, pero yo sé que no es verdad. Está muy equivocado. Majato, acuérdate que yo sé todo lo que pasa aquí dentro, así que no te hagáis el duro conmigo. Mira, yo hago todo lo posible por ser un buen hijo. Lo cuido para que nadie le haga nada. Pero no voy a dejar que me desordene la vida. Te llamó. Dijo tu nombre, Rafael. Pero eso no borra todo, no me va a quitar la rabia que tengo adentro, Margaret. Majato, trata de perdonarlo. A lo mejor eso es lo único que él está esperando para poder morirse en paz. Hazle ese último favor. No puedo. Ya vas a ver que no es tan difícil perdonar a los que uno quiere. Si no, pregúntamelo a mí. Ay, estoy asustada por los restos del naufragio, Noa. No, está lejos de Moai sumergido, Teare. No te preocupes. Pero es que también ahora van a traer un scooter del Conti para recorrer el fondo del mar. Y con esa cosa no van a demorar nada en llegar al Moai. Pide ayuda al Conti. Pero Noa, ¿cómo? Tendría que contarle muchas cosas y eso puede ser muy peligroso. Ese hombre es para ti, Teare. Y algún día vas a tener que contarle muchas cosas. Llorana, ¿ves? Estero. ¿Pero cómo te vas a ir ahora, justo que llegué yo? Llorana, Noa. Llorana, ya. Te vino a hablar de mí. No digas leselas. Pensar que el bruto no le viene pelota cuando se moría por mí. Aunque todavía no es tarde. Voy a competir. No voy a permitir que ese Conti desabrío me la gane. Ay, deja tranquila, la Teare. Esa niña no es para ti. ¡Baitea! ¡Qué sorpresa! Supe que tu coro reaccionó un poco. Atuatane vino para reencontrarse con la hija. Y verla le hizo bien, esa es la explicación. Yo vení... Que... No, háblate. Supe que te iba a casar en la punta del Trevaca. El Siu me lo pidió y yo acepté. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a ver el horizonte a la Punta del Trevaca? Me acuerdo. Yo venía a hacerte una invitación. Tú dirás. Bueno, nosotros nos conocemos desde cabros chicos y... sería una lesera no reconocer que tú has sido una persona muy importante para mí. Por eso quería invitarte a mi matrimonio. Aurora. Si quieres, puedes llevar a la Paula Novoa. ¿No te molestaría? Lina,
Tú estás saliendo con ella, ¿no? Y si querís, le decías a los otros periodistas también. Yo no te vengo a ver a ti. Tú ni siquiera te aparecís por mi casa, ¿eh, Joa? Es que con tanta preocupación. ¿Y para qué estarás amiga, Joa? Sino para ayudarnos. ¿Y cómo van las cosas con Peñairillo? Igual que siempre, nomás. Ay, Dolores. Yo no sé cómo tú has podido aguantar lo que estás pasando. Mira, a mí el Lázaro me hubiera hecho la mitad de las cosas que a ti te ha hecho Peñairillo. Ya no le quedaría ni un diente. El pelo no se lo puedo sacar porque se le cae solo. Joa, ¿no sería bueno que le dijeras la verdad a Virginia, Ay, Angélica. Es que no quiero que la gente sepa por la tremenda humillación que estoy pasando. Y mientras ellos piensen que la Virginia es la secretaria del ministro, no hay peligro de que sea la esposa de Gregorio. Con tantos problemas ya no duermo por las noches, Lázaro, amigo mío. Y con tanto trabajo ya no tengo apetito, no almuerzo, no como, me encuentro más delgado. ¡Me estoy más delgado! ¿Qué quiere que te diga, Peñailillo? Pero no te puedo mentir. Estás flaco como un tallarín. Y mírate esas ojeras y parece que te llegan al suelo. Sí, mira, si sigo corriendo de un lado para otro, me voy a enfermar, estoy ya convencido. Y hasta este momento la Virginia no se ha enterado de nada. No, de nada, pero yo no puedo seguir inventando tanto trabajo nocturno. ¿Por qué la Dolores me hizo esto? ¿Sí? Páseme la llamada, por favor. ¿Aló? Sí. Sí, ¿cómo? ¿Que viene el próximo jueves en el vuelo? ¿No? No, por supuesto, ningún problema. Salude en mi nombre al señor ministro. ¿Qué te pasa, Peñailillo? ¿Por qué tienes esa cara, hombre? Lázaro, amigo mío, este es el fin. El próximo jueves llega aquí a Mataveri y la de Pascua, la nueva secretaria del ministro. Estoy perdido. Cálmate, Peñairillo, por favor, toma un poco de agua. Y aprovecha de explicarme qué diantres viene a ser la nueva secretaria del ministro a la isla. ¿Qué sé yo a qué viene? Viene a fregarme la vida. ¿Qué otra cosa va a venir? ¿Y te imaginas lo que va a pasar aquí en la isla cuando la gente se entere que la Virginia no es la secretaria del ministro? Aquí a la grande. Pero van a cachar en breve que la Virginia es tu esposa. Yo tengo que impedir a toda costa que ese avión aterrice en Mataveri. Yo soy capaz de cualquier cosa con tal de no enfrentarme a la Virginia. Cálmate, no pierdan la cabeza. No, ¿y en qué otra cosa pueda pensar? Está todo perdido, Lázaro, amigo mío, perdido. Peña, ¿y si le pide ayuda a la Dolores? Total, ella también está metida en este baile, ¿no? Ismael, ya te dije todo lo que tenía que decirte. Oye, Panchita, no es por meterme en tus cosas, pero se puede saber en qué andas. Nada.
Nada, nada. ¿Y el Giorgio Ismael te viene a dejar a la puerta de la casa? Oye, si tu mamá sabe, se moriría, mijita. No te preocupes que no se va a llevar ningún mal rato por mi culpa. ¡Ah! No se va a llevar ningún mal rato, fíjate. Yo no estaría tan segura. Bueno, puedes estar segura porque acabo de terminar con Ismael para siempre. ¿Cómo que terminaste con él? ¿Entonces hubo algo entre ustedes? Oye, Francesca, ven para acá inmediatamente. Tienes que darme una explicación. Yo lo único que les digo es que voy a matar en esa fiesta. Y nosotros con el Mickey, la sorpresa que les vamos a dar con el Bill. Cuéntanos. No, pues sí, sorpresa. Había jurado no hablar, pero si no hablo voy a reventar. Vi a la Tere con su novio. ¿Cómo? ¿Será el mismo con el que yo la vi la otra vez? No. ¡Ay, cuenta! El Taote. ¿El Taote Concha? No, pues otro. El Taote Maturana. Qué raro, pero si la Tere andaba con... Pero, ¿cómo si el Taote Carihuahua no era el novio de la hija de la secretaria del ministro? Para que vea esto. Pobre Susanita. Ay, si esa cabra es muy chica, se le va a pasar el enamoramiento ligerito. ¿Por qué? Yo nunca olvidé a mi primer amor. ¡Pejé, Coruba! ¡Venga! ¿Alguna operación de urgencia con el Taote, Rinda? Ajá, Coruba. Lo que pasa es que entre nosotras no tenemos secretos, pues, Teresita. Coaita, Kenu. Es Coriba, Moquiatu. Secreto. Secreto profesional. Estoy trabajando. No te voy a quitar mucho tiempo. La Bay me invitó a su matrimonio. Qué increíble lo que se consigue con ofrecer un refrigerador de regalo, ¿no? Yo le dije que iba a ir contigo. Y todavía está gritando. No, todo lo contrario. Estuvo de acuerdo. Por Dios, que ha progresado esa mujer, ¿eh? Y cuéntame, ¿latió mucho tu corazoncito cuando te invitó a su matrimonio? Discúlpame. Y también quería decirte que vamos a ir juntos a la fiesta de disfraces. Tengo mucho trabajo. Además, no estoy de ánimo para ponerme cuatro trapitos e ir a mover las caderas al barpea. Nos vamos a arreglar y vamos a ir juntos. ¿De acuerdo? Apareció el señor Cromañón. ¿Es una orden, Iriti, o me lo estás pidiendo? No es una orden. Te lo estoy pidiendo. Por favor, acompáñame a la fiesta de disfraces y el matrimonio de la Baitea. Si me lo pides con esos ojitos, ¿cómo te voy a decir que no? Por supuesto que voy a ir. La nueva secretaria del ministro se va a quedar una semana completa aquí en la isla. ¿Sí? ¿Y cómo te las piensas arreglar? Por eso vine a verte, para que me ayudaras a que no suceda una tragedia. ¿Y qué puedo hacer yo? Digo, no sé, pues, se me ocurre que podías hacer alguno de tus hechizos. No digas leceras, Gregorio. No estoy dispuesta a seguir tapando tus enredos. Aunque tampoco podría soportar la humillación de que la gente me apunte con un dedo. Yo nunca quise que una cosa así pasara. ¡Pero pasó, Gregorio! Y cuando esa mujer se presente aquí en la isla diciendo que es la secretaria del ministro, todo el mundo va a saber la verdad. Y yo voy a pasar la vergüenza más grande de mi vida. Cinta donde grabaste el paseo de Fernando Balbontín, Paulita. ¿Y para qué la necesitas? Para observarla.
para observarla. Mire que con el desmayo de la Josefa y todo el griterío me perdí el espectáculo, ¿entiendes? Paula, necesito ver la reacción del pirómano. Por favor, te lo ruego. Paulita, ya. ¿Yo te la puedo prestar? ¿Sí? Sí. ¿En serio? Ya. Pero la cuidas como hueso santo. Porque para mí es muy importante. Sí, sí, sí. Te lo juro, te lo prometo. Nunca más, pero nunca más, entras de esta manera a mi pieza. No, no, Paulita, nunca más, te lo prometo. Nunca más. Gracias. Tratando de descubrir dónde está la trampa. ¿De qué trampa estás hablando? Tiene que haber una trampa, José, piénsalo. ¿Qué quieres que piense? ¿No te parece raro que Fernando Balbontín recupere la conciencia solo en determinados momentos? Bueno, a lo mejor así es la enfermedad, pues, Luciano. ¿Pero no te parece raro que la recupere solo cuando a él le conviene? ¿Has pensado lo que pasaría si Fernando se recupera? ¿Tú no? Desde que este infeliz se sentó en la burbuja, no hago otra cosa que pensar en eso. ¿Has pensado lo que pasaría con nosotros, José? Sí, así en el aire no te puedo contestar, pues, Luciano. Tendríamos que ver cuando llegue el momento. ¿Y si llega ese momento? Bueno, ahí veríamos, pues, ¿qué veríamos? A ver, José, ¿qué veríamos? Ay, Luciano, por favor, no me tortures con todas estas preguntas. Ha sido un día con demasiadas emociones para mí. ¿Tú serías capaz de dejarme? ¿Pero por qué me haces todas estas preguntas? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me contestas, mala, mala? ¿Por qué no me contestas? Luciano, es que... ¡Contéstame! Sí, yo... ¡Contéstame! ¿Grabaron el paseo? ¡Sí! Ahí tienes al infeliz de tu paciente. Para estarse muriendo, yo lo encuentro muy saludable. Aristides, yo te pregunto de amigo a amigo. ¿Tú crees que Fernando Balbontín se va a recuperar de su enfermedad? ¿Eso quién puede saberlo, Luciano? Luciano, ¿por qué no te tranquilizas y dejamos que el tiempo aclare las cosas? ¡No! El tiempo no va a aclarar nada. Quiero una respuesta y la quiero ahora. Venga, mata, pobre tou. ¡Hola! ¿Qué dije? ¡Hola! ¡La arriba, la arriba! ¡Euca au coujo! ¡Tatu au toku kiea! ¡Mátate a tea! ¡Mátate a tea! ¡Y te papa! ¡Y te papa! ¡Acabareu! ¡Acabareu! De nuevo, de nuevo. ¡Euca au coujo! Tatu au toku kiea, mátate a tea, y te papa, acabareu. Acabareu. O te uca. Peti sana. Ay, amacho, que tosa, está todo el rato mirando ahí, no saca los ojos de encima. Pero se va a aburrir y se va a ir, no te preocupes. No se va a aburrir, porque lo único que quiere es que yo no vea a Andrés nunca, entonces está encima. Ahí, a Susana, ya se desconcentraron. Están haciéndolo muy bien. Empecemos de nuevo. Sigan, pues. Vamos. Jeuca acujo. Tatuado. Tan desobediente y mentirosa que me salió esta Anita de la Susana. ¿Me creas que tengo que estarla vigilando para que no se me junte con ese famoso doctorcito carita de guagua? Relájate,
Virgi, estamos aquí en Rapa Nui. Tú no puedes ser tan estricta con tu hija. Mira, además que ahora los Angus no son como éramos nosotros. Claro, y me lo dices a mí que tengo que batallar día y noche con la ocurrencia de esta niñita. Lo que es Gregorio, si te he visto, no me acuerdo. Ay, todavía nani na con Gregorio, ni nada. Todavía ahora que tiene tanto trabajo de noche, ¿tú crees que tiene que dejar tanto trabajo de un día para otro? No sé, el gato es tan espiritual después de lo que le pasó a la pobre Dolores con ese degenerado su marido. Oye, no tendrá Gregorio otra mujer, Angélica. Mira bien lo que está haciendo María en esa hora. Para que lo repita muy bien después. Coriría a Coru aquí Terevaca. Sí, es que como nos vamos a casar en el Terevaca, el Mike quiere que subamos todos, aprovechamos esta tarde de ir los dos juntos. Ah, ya estaría bueno que me llevara y a mí también al Terevaca, porra. Nunca más voy a traer a la Margaret para acá, porque se le mete una idea en la cabeza. Estaría bueno que te pusiera ahí las pilas, furá. Yo desde que conozco a mi amiga que está enamorada de ti. Sí, pero el problema es que este me salió más hío que caparazón de langosta. Oye, Siu, ¿y las cosas con el Iriti no han cambiado? Ina. Yo me acuerdo cuando chico que ustedes dos siempre andaban juntos para todos lados. Tú eras más hermano del Iriti que yo. Es que la gente crece y cambia, Rafael. Bueno, a lo mejor después que nos casemos todos vamos a volver a ser amigos. Ojalá, pero a mi hermano cuando se le mete algo en la cabeza. Ahora le digo con que mi papá se va a mejorar y que todas las cosas van a cambiar. ¿Y tú no crees que vayan a cambiar? Mi mamá no va a echar a perder 15 años de matrimonio con Luciano por una persona que la abandonó, que nunca se preocupó por ella. Oye, no se te olvide mandarme los chocolatitos. Mira que ya se me acabaron los que me trajiste la otra vez. Ay, ¿cómo querés que te paño? Ay, ¿qué soy? Pero ¿cómo no va a haber una mujercita buena gente que te quiera por allá, pues Pérez Barría? Ay, caramera, Sí, yo también te echo de menos. Uy, cualquiera cantidad me acuerdo casi todos los días de ti. Oye, pero sabes que corta mejora porque ya llevamos hablando como más de media hora y te va a salir un ojo de la cara a la cuenta, po. Sí, lástima que falte tanto tiempo para vernos, po. Ya. Un besito. Yo también. Chao. ¿Con quién estás hablando? Con el Pérez Barría, po. Tan amoroso que, oye, ¿tú sabís que me llamó para puro decirme que me iba a mandar unos chocolatitos del Conti? Mataron a Pila. ¿Y por qué no me pedís los chocolates a mí? Oye, si yo no ando pidiendo. Es él el que siempre me anda mandando engañitos de allá. Me alegro por ti, pues, caramela. Lo que son las figuraciones de una pájaro, ¿ah? Pensar que el caballero se sentó en la burbuja y habló. Y yo que estaba convencida que era un muñeco, ¿ah? Y no es un muñeco. Yo tampoco soy un muñeco. ¿Por qué me maltratáis así? ¿Ah? ¿Por qué me tratáis tan mal? Porque tú eres un fresco sinvergüenza, vos pájaro. No como el Pérez Barría, que es todo un caballero gentil, amoroso. Yo soy mejor que ese mataró a Piro que te manda chocolate a su magado del Conti. Ya vaya a ver lo que son los chocolates conmigo. Ya vaya a ver. Ay. Pobre pájaro. Ay, señor. Nua. A ver, ¿qué hizo el papá ahora? Nada. No ha hecho nada nuevo. ¿Y entonces por qué estás así? Tahía, tú sabes que acá en la isla todos creen que la Virginia es la secretaria del ministro. Adivina quién anunció visita. La verdadera secretaria del ministro.
¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Pero yo no estoy dispuesta a pasar la vergüenza de que todos anden comentando, Tajía. ¿Y qué te importa que anden comentando? Eso te tiene así. Enojona, triste. A mí me da lo mismo. Nadie me va a querer más o menos si el papá tiene otra mujer y otra hija. Tajía. Pero no te olvides que nosotras somos Miru. Ay, ninguno de nuestros antepasados se va a levantar de la tumba y no nos va a venir a decir nada. Noa, no te quiero ver así. Si llega la verdadera secretaria del ministro y todo el mundo se entera que el papá tiene dos mujeres, no importa. Tajía, tú estás loca. Yo nunca voy a permitir que se sepa lo que me hizo tu papá. ¡Nunca! Así es que se me casan todas mis mujeres, ¿eh? Mi negra linda con el ahijado, la Margaret con el Rafa. No, a mí me falta todavía. Porque... La Ingrid con el Franchute. Y ahora se nos casa la Teresita con el hombre invisible. Sakurepa, Eairoa, teme mo'ui. Harto poco, diría yo, pues, si es tan fraco que parece una antenita de langosta. Ina, ustedes no saben de quién estoy hablando. Buenas noches. Rana Taote. Perdonen por haber venido sin invitación, pero no me gusta comer en el casino del hospital solo. Ay, no te preocupes, Taote. Mira, siéntate aquí. Mira que yo justo ahora tengo que ir a revisar unas pruebas. Justo ahora. Taote, yo te traigo enseguida un plato que prepare. Sí, a mí también, ¿eh? Sí, y nosotros vamos a comer maradito, así que te vayas a quedar solito con la tarea nomás. ¿Viene a comer guaquiao? A Coro, yo me acordé que le tengo que decir algo súper importante. ¿Por qué no me acompaña a mi pieza? Matu. Mira. Coro, Matu. Coro, cállate, luna. Taote. Esto viene acompañado con una salsa de marisco. Ah, Maururu. Maururu. Disculpen, chiquillos, lo que pasa es que estamos en plan de ahorro. Hoy. Chao, linda. Que lo pasen bien. Sí. Oye, ¿qué les pasa a tú? No sé, pero han estado así toda la tarde. Bueno, estaba muy rico todo, pero tengo que irme a la oficina, desgraciadamente. ¿Y por qué tiene mucho trabajo atrasado? Ah, sí, tengo un montón de documentos por revisar y quiero dejar todo listo antes que llegue la secretaria del ministro. A ver, aclaremos un poco las cosas, Gregorio. Entiendo que la secretaria del ministro llegue el día jueves, hoy día estamos a martes, tiene todo el miércoles para terminar todos esos documentos. ¿Cuál es el apuro? No alcanzo. Oiga, Greg. ¿Iba a estar solo toda la noche sin la secretaria? Por supuesto, ¿tú crees que la Isabel se alquila a la oficina después de las horas de trabajo? No. Oiga, ¿eso significa que a qué hora va a llegar a la casa o no va a llegar a la casa? Yo preferiría que no me esperaran despierta, así que... Ya, que le ponga el trabajo, por favor. Gracias, mijita, mi amor. Hasta mañana. Tráigame algo rico. Un chocolate. Qué rico me gustan los duraznitos del tarro. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno. Qué bonita la música. Tere, ¿te gustaría bailar? Es hoy. ¿Teresa? ¡Ay,
¡Ay, qué bueno que llegaste, Petero! ¡Se me echó a perder el olfato! ¡Por el ney, Isabel! ¡No, por el ney! ¡Petero, Petero, cabrón, que lo ocupado! ¡Está usted! ¡Está nomás, chiquillo! ¡No hay problema! ¡Hasta aquí nomás llegó mi compromiso! ¡El Petero me va a matar! No. Son imágenes bellísimas, Josefa. ¿No encuentra poético, doctor Concha, estar viendo imágenes de un naufragio que lleva sepultado 200 años bajo las aguas del mar? Yo no puedo creer que estemos viendo imágenes de Lady Marjorie. Bueno, todavía no podemos asegurar que sean de Lady Marjorie. Yo creo que sí, Josefa. Mire, observe que... ¿Sí? No, nada. ¿Cómo que me iba a decir, doctor? No, una tontería. Pero dígamela, pues. No, no, la pena. ¿Pero por qué no? Todo lo que usted piensa, dice o siente es muy importante para mí, doctor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué necesitaría usted, Josefa, para estar segura que se trata de los restos de Lady Marjorie? Y no me lo va a decir, doctor Concha. ¿Pero por qué no me dice lo que me quería decir antes de arrepentirse? Porque no vale la pena, Josefa. Pero déjeme decidir eso a mí, pues, doctor. Dígamelo. Perdonen que entre así, pero a mí no me gusta andar atentonas por aquí. ¿Qué es lo que pasa, negra? No, es que quería saber si vamos a seguir paseando al caballero. Ah, ¿qué opina usted, doctor? ¿Lo vamos a pasear mañana o no? Mañana vamos a volver a salir, papá. Y te va a mejorar. Y vamos a volver a recorrer la isla juntos como cuando éramos chicos, ¿te acuerdas? ¿Y si no se recupera? No diga eso ni en broma. Se va a recuperar. A veces se me olvida lo apasionado que puede llegar a ser, Iriti. Cuando las cosas me importan, soy así. Te voy a acompañar mañana. ¿Por si te sale alguna buena noticia que mandar a Santiago? No, tonto. Porque si tu papá se recupera, yo quiero estar al lado tuyo. Tu idea es tan absurda, tan absurda, que quizá lo logre. ¿Qué estás haciendo aquí? Te echo mucho de menos, Curi. Sal de aquí. Ven conmigo. Y te voy a hacer la mujer más feliz de Rapa Nui. No voy a ir contigo a ninguna parte. ¿Qué tengo que hacer para que entiendas que esto se acabó, que no va a volver a pasar? Ven conmigo. No. Si tú no vienes conmigo, Curi, nunca más te voy a seguir. Nunca más te voy a esperar. Y nunca más te voy a molestar. Decide. ¿Dijiste todo lo que tenías que decir? Sí. Entonces sal de aquí y no vuelvas nunca más. ¿Permiso? Me venía a despedir, Francisca. Qué rico que viniste, Alan. No te vayas, por favor. Es que yo estoy un poquito cansado, mi amor, así que me voy a ir al hotel mejor. ¿Eh? Yo te acompaño, vamos juntos, ¿ya? No, permiso, ¿sabes? Lo que pasa es que no haga cosas que después se pueda arrepentir. Por favor, que... Alan, por favor, vámonos juntos, ¿ya? Mire, Francisca María, mañana nosotros tenemos una...
fue una jornada bastante larga, dura y extensa por lo demás. Y bueno, la verdad es que yo creo que... usted está bien rarita, yo no sé qué es lo que le pasa, así que... yo mejor que no se acuesta, mi amor. Buenas noches, que duerma bien, ¿eh? Siu, voy a contarte algo, pero no quiero que te murrilla. Hoy día fui a ver a Liriti y lo invité al matrimonio. En eso habíamos quedado, ¿no? No pongáis esa cara. Si no pasó nada. ¿Qué te dijo? Que sí, que iba a ir con la Paula Novoa. Entonces hay algo entre esos dos, ¿no? No sé, ni siquiera le pregunté. ¿Contento? ¿Mm? Y la próxima vez que vayas a ver a Liriti me dices a mí para acompañarte, ¿ya? Tan celoso que eres. Tontito. Perdone que lo moleste, doctor Conte. Vine a entregarle el lápiz que se le quedó en mi estudio. Gracias. Se lo traje porque yo soy maniática con mis lápices. Tengo uno para cada cosa y cuando se me pierde alguno me vuelvo loca buscándolo. Está bien, está bien, Josefa. Gracias. Qué extraña la enfermedad de Fernando, ¿no? Parece increíble que esta tarde hubiera tratado de incorporarse y de... Sí, a ver... Es una enfermedad muy rara. Oiga, se va a morir, ¿no es cierto? No lo sé. Supongo. Hay tantas cosas que tendrían que ser distintas si él se mejorara. Una de ellas sería que usted no recibiría ni un peso de la herencia. A veces pienso que usted cree que lo único que a mí me interesa es la plata de Fernando Valentín. Permítame decirle, doctor Concha, que está muy equivocado. Yo quise mucho a mi marido, muchísimo. Más de lo que un hombre como usted es capaz de comprender. Buenas noches. Diana. ¿Qué le pasa a Josefa? Pájaro, lo que pasa es que... yo no sé cómo reaccionar frente a ella. Cuando me mira con esos ojos claros, transparentes, luminosos, que pareciera que son incapaces de mentir. Si por lo menos estuviera aquí el Capitán Dumont, él la agarraría a beso y ya. Pero yo no sé cómo reaccionar frente a ella. Ahora menos que nunca deberías pensar en quedarte acá, Gregorio. Tú no te imaginas lo fría y solitaria que es la oficina de la delegación. Si piensas que vas a dormir en mi cama, estás muy equivocada. No existe ninguna posibilidad. Y si tú quieres, yo puedo quedarme a dormir ahí en el sofá. Pero si me prometes que no vas a intentar meterte a mi pieza, si no, te saco a zapatazo limpio. Confía en mí. Es lo último que haría en mi vida. Volver a confiar en ti. Desembarco de Jotumatú en la playa de Anaquena. ¡Qué bonito! Sí, precioso. Muy bonito. Hijita, ¿por qué no se va a acostar? Pero mamá, si es súper temprano, ni siquiera son las 10. Bueno, las 10, las 9, las 8, lo que sea. Vaya a acostarse. Es tarde ya. Pero mamá, sí. Niñita, a la cama, no sea porfiada.
Virginia Sanz, Gregorio, tu marido, está trabajando. Mamá, ni para mi sorita, ¿eh? No, mejor no contesto. Arriba, no, te ministerio. Pero a esta hora. ¿Aroha? Tiare. Pasa. Toma asiento. Justo me estaba acordando de ti. Estaba escribiendo lo que yo sentí cuando buceábamos hoy día. Lady Marjorie. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer cuando nosotros encontremos el maíz sumergido? No quiero que lo busques más. ¿Por qué? Mira. Mejor vuelve al Conti y llévate a tus amigas contigo. No es bueno para el pueblo Rapa Nui que ese moai aparezca. No lo busques más, por favor. ¿Tú sabes dónde está el moai sumergido? Tú sabes dónde está el maíz sumergido, ¿no es cierto? Caro va alma a tú. ¡Corte, nene! Cuidado que te pille, petero, porque vaya a saber lo que es una mujer apanú. ¡Ay, ay, petero! ¡Ay, no lo subí! ¿Ah? ¡No sabéis que ese es mi punto débil! Tani, tani.
A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Iorana. ¿Sigues pensando que es conveniente que en esta fiesta de disfraces Valbontín sufra un accidente? Sí, capitán. Sigo pensando que es el mejor momento para que Fernando Valbontín sufra un accidente definitivo. Ya me habían dicho a mí que tenía que pedir hora para no interrumpir los arrumacos. Doctor. ¿Sabe que se afeitó súper mal? Sí. Tiene unos tremendos pelos aquí. Bueno, pero Carmen, ¿qué se mete usted? No, que no le importa, oiga. Permiso. ¿Cómo no me voy a meter? ¿Pero por qué se afecta tanto de que yo le diga que no se afeitó, digo yo? Claro que tenía un pelo. Están tan enamorados, Soto. Lo único que quieren es casarse lo antes posible. Pero primera noticia que tengo. Yo feliz que se canse el petero. Sí, ya es un hombre viejo, ya lo único que quiero es tener nietos. Ay, entonces no se diga una sola palabra más. Y démosle una sorpresa. Ideas en la cabeza, ¿ah? Oye, Paula, por favor, yo estuve conversando con la Tiare para que tú sepas. Alan, me tienes enferma con esa niñita. Oye, la Tiare es una mujer que sabe muchas cosas, Francisca María, muchas cosas. ¿Cómo es posible que tú nunca te des cuenta de nada? Oye, ¿y qué me tengo que dar cuenta, por favor? De que tú estás enamorado de esa niñita. Menos mal no me dejo llevar por mi impulso. ¿Por qué? Puede ser entretenido ver hasta dónde eres capaz de llegar. Te traje el desayuno.